Muchísimas gracias, señor vicedecano, don José Antonio Pérez Tapia. Bueno, en primer lugar, ¿ve don Gregorio como todo llega? Hay algunas cosas que no llegan, pero esta ha llegado. Esta frase la digo porque realmente este acto se tenía que haber celebrado en el año 93, pero determinadas circunstancias no muy agradables de enfermedades, es decir, de las cosas que suelen pasar en la vida, lo han retrasado hasta el día de hoy. Pero aquí estamos los dos, y estamos los dos vivos y bien. Y sanos. Y sanos. La última vez que hablé en público de don Gregorio Salvador fue precisamente en esta universidad, con ocasión de su nombramiento como doctor honoris causa por esta universidad. Por su universidad, ya que por esta circunstancia es miembro de pleno derecho de nuestro claustro. Espero que este acto sea tan grato como el citado, aunque esta vez no estamos acompañados de su querido amigo don Francisco Ayala, al que usted en aquella ocasión lo calificó como el intelectual más importante de nuestro siglo. Pero nosotros estamos aquí. En aquella ocasión como madrina, ¿se oye? De don Gregorio Salvador, creo que ya se señalé los muchos y acreditados méritos de mi maestro, que ahora, a modo de presentación, voy a esbozar brevemente, extrayendo tan solo una parte de él. Decía que don Gregorio Salvador ha sido y es un cultivador de las letras en su sentido más noble y amplio. Un cultivador de las letras españolas, porque éstas pueden comunicar muchas cosas y en muchos lugares del mundo. Éstas nos ponen en contacto con los otros. Dialectólogo, semantista, lexicólogo, lexicógrafo, comentarista de multitud de autores de nuestras letras, crítico literario, articulista prolífico en periódicos y revistas, profesor y maestro de tantos y tantas generaciones y creador también de ficción. Y todas estas disciplinas y quehaceres los ha desarrollado como no podía ser de otra forma, bajo un sello muy especial, el de una marcada personalidad. Don Gregorio es apasionado, polémico, no solo con la lengua, con el español, sino con todo lo que es vida, con todo lo que late. Porque como podremos ver, como se observa en su obra, nada de lo que tiene que ver con el ser humano le es indiferente. Don Gregorio vive con letras mayúsculas y nunca es cómplice de silencios culpables, aunque este no callar le suponga no pocos enemigos y muchos malentendidos. Realmente yo muchas veces me he preguntado cómo ha llegado a ser académico de la Real Academia de la Lengua, con un carácter que normalmente no es el que se suele aceptar como cómodo. Pero es a él a quien le toca hablar hoy, y este viaje por una vida intensa a la que todavía le queda mucho, lo vamos a empezar, como es lógico, por el principio, intentando entretejer vida profesional, académica, con sentires, reflexiones, desventuras. Esto es, con lo que es una vida. Don Gregorio Salvador nace en 1927, como él dice, con la generación del 27, el 11 de julio, en Cullarbaza, y allí reside hasta los 8 años en que marcha para Galicia. ¿Qué ha quedado de esa época en el don Gregorio de ahora, de esos años en Cullarbaza? De esos años, primeros de esos 8 años, no demasiado, porque esa edad, digamos que de Cullar quedó en mí bastante, pero luego, cuando volví a los 12 años, fueron
son años ya vividos más conscientemente. En esos primeros años, pues lo único tremendo que pasó en mi vida es que murió mi madre cuando yo tenía 6 años. Cuando tenía 6 años. Pasados esos 8 años se traslada, como hemos dicho, a Galicia, en una fecha un tanto fatídica, que es 1935, ¿no? Sí. Me voy a Galicia en el 35, un año, menos de un año, en el mes de octubre del 35, meses antes, pues, de que empezara la guerra civil. La guerra civil yo la paso en Galicia, lejos del núcleo fundamental de mi familia. Prácticamente lejos de toda mi familia, porque yo había ido, puesto que había muerto mi madre, me había ido con uno de mis hermanos mayores que vivía en Pontevedra, pero a él lo encarcelan en julio del 36 y lo condenan a muerte, y, en fin, y luego no lo fusilan, pero lo mandan al penal de Burgos, y yo me paso la guerra civil, pues, en una tarea muy lejana a las que luego han sido las mías, guardando vacas en una aldea en Soutolongo, en el municipio de Lalín. Esa es la historia de esos años. La historia breve de esos años. Y concisa. Pero ahí ya vio, digamos, determinadas circunstancias que estaban, bueno, rodeando todo lo que era sí, la guerra civil, sí, no, por supuesto, yo la guerra civil la padecí, pues, de ese modo tan directo. Pero luego, cuando terminó la guerra, a los 12 años, yo volví a Cuyar, ya con mi padre y todo el resto de mi familia, donde, bueno, resulta que la familia había quedado partida, porque, y además todos justamente en la zona contraria a la que les correspondía ideológicamente. Y bueno, también habían padecido la guerra en la otra zona, el resto de la familia. Yo a los 12 años me convertí en adulto. Yo creo que, en fin, yo tengo madurez de adulto desde los 12 años. Sobre todo en ese periodo posterior a la guerra, cuando uno que venía con la idea de que, como todo el mundo podía tener la guerra, de que había, era una guerra entre buenos y malos, siempre se piensa que las guerras son entre buenos y malos, y lo que acabé comprendiendo es que no era eso, que había malos y buenos en una parte y en otra, y que lo que había era mucho rencor, mucho odio, y, en fin, y muchas actitudes irreconciliables que duraron mucho tiempo. En mi familia la guerra civil duró hasta la muerte de mi padre, hasta 1966, porque él, que tenía 10 hijos, no logró vernos juntos nunca a los 10, porque había 2 que se siguieron siendo incompatibles y que se reconciliaron delante del cadáver de mi padre. Eso lo recuerda también en un artículo, el centenario, sí, familiar, ¿no? Después de volver a Cuyar durante un breve espacio de tiempo, ¿no? Viene a Granada, donde pasa, pues, en principio. Sí, no vengo ya muchos años, porque prácticamente yo ya desde el año 39 que empiezo el bachillerato en Granada, pues ya estudio bachillerato, estudio la carrera, soy profesor en esta facultad, desde el 39, desde octubre del 39 hasta octubre del 59, yo vivo en Granada, menos las vacaciones que las paso en mi pueblo. Y aquí en Granada, en ese tiempo, por tanto, realiza primero el bachiller y después ya... Y después estudio filosofía y letras. La carrera de filosofía y letras. Que ahora la estudia mucha gente, y claro, muchos hombres y muchas mujeres, pero entonces la estudiamos sobre todo varones pocos. Había, en mi curso empezamos 56 y solo estábamos 4 hombres y el resto eran mujeres.
todo el resto. ¿Qué recuerdos tiene o qué impronta le dejó todos esos años de bachiller y de universidad? ¿Qué actividades fundamentales hacía? Usted ha comentado que realmente como buen estudiante de bachiller, los que van a clase... Yo no fui buen estudiante de bachillerato en el sentido de ser un estudiante asiduo y aplicado y estudioso de todas las materias. Como se compensaban las notas altas con las notas bajas y se podía aprobar con un uno en matemáticas, por ejemplo, y un 9 en historia, pues yo normalmente me iba inclinando hacia eso. Y desde luego, más que ir a clase, yo prefería irme a la biblioteca pública del salón, que es donde yo me pasaba prácticamente las mañanas y las tardes. Faltaba a clase mucho, y realmente en los libros es donde fui aprendiendo. Bien, es verdad que hubo un momento, sobre todo como lo fundamental en aquel plan de los 7 años de bachillerato y el examen de Estado, era al final pues llegar en condiciones de aprobar el examen de Estado. Los últimos cursos ya en... Yo no estudié en el instituto, estudié primero un par de años en la Academia Isidoriana y luego en la Academia del Sagrado Corazón de Jesús. La Academia de Don Joaquín Alemán, que era el director y que era un profesor muy conocido. Bueno, pues yo en esa academia finalmente terminé el bachillerato y aprobé la revalida aquella de los 7 años a las primeras. Pero fue porque finalmente tuve unos cuantos profesores bastante buenos en las materias decisivas. Hay profesores... Estaba alguien a quien yo conocía porque había conocido previamente, porque era el director de la Biblioteca Popular, precisamente, él y de eso lo conocía, pero que luego fue profesor mío de latín en los 2 últimos cursos y me hizo aprender latín, don Quintín Tavera. Y luego hubo un profesor que pudo haber cambiado mi vocación si hubiera sido profesor mío antes, que era Juan Luis Martín Vivaldi, que murió luego de catedrático de la Universidad Complutense, muy joven, ¿no? Porque de catedrático de física, no sé, física teórica, y que él fue profesor mío en el bachillerato, y la verdad es que me hizo aprender la física y química suficiente para pasar la revalida, porque ya lo conocí en sexto. Si él lo hubiera empezado, yo lo hubiera tomado en cuarto, a lo mejor yo no estaría aquí ahora, porque a lo mejor yo me hubiera derivado hacia las ciencias. Era un profesor capaz de atraer hacia su materia y de convencerlo a uno de que aquella cosa que más o menos yo miraba un poco más con horror, todo eso, las llamadas ciencias, era una cosa muy seria. Era una cosa muy seria. Ya en la universidad sí que participa plenamente en lo que es el ambiente, las clases. No, bueno, por supuesto, yo estudio filosofía y letras, digamos, con un poco el horror o la oposición de familiar, porque eso no parecía que lo que había que estudiar era derecho, que era una carrera, se decía, con muchas salidas. Cuando realmente salir de los sitios solo se sale por una puerta, puede haber 25 puertas. Lo de las salidas, eso de las salidas a mí me hacía siempre mucha gracia, porque decía, pero ¿qué salidas? Si uno solo puede salir por un sitio. Y entonces, tantas salidas no me valen. Yo insistí en estudiar filosofía y letras porque yo había leído muchísimo ya a esas alturas. Yo es que había empezado a leer mientras guardaba vacas en Galicia cuando tenía 8, 9, 10 años. Porque una de las cosas que sí había en aquella casa, en aquella aldea de Galicia, era una buena biblioteca, eran bastantes libros, porque que eran justamente de alguien también de la familia de mi cuñada, uno de sus hermanos, al que habían fusilado también en agosto del 36. Y que tenía una biblioteca, tenía muchos libros. Y yo ahí fundamentalmente empecé a leer de una manera intensa. Bueno, mi interés por la literatura hizo que yo quisiera estudiar filosofía y letras, y mi padre, que era un hombre muy comprensivo,
absolutamente tolerante y respetuoso con lo que a cada uno de nosotros nos podía ocurrir, pues no puso ningún inconveniente. Quizá él también pensaba que eso del derecho era mejor, pero bueno, también pensaba que entre, como éramos 10 hermanos, si yo no prosperaba, no, que abogados ya había alguno, que si yo no podía luego sobrevivir, pues ya me ayudarían los otros. Me echarían una mano. En aquellos tiempos de universidad también, lo que por toda la, lo que he leído, lo que me ha comentado, también hay muchas inquietudes. Incluso recuerdo varios artículos en los que, a propósito del el centenario que se celebró de la muerte de Lorca en el 86, usted recordaba en varios de ellos cómo, siendo ustedes estudiantes, ya habían organizado en 1950 una semana dedicada exclusivamente, creo, a la obra de García Lorca. Sí, es decir, había una, bueno, el grupo de estudiantes que entonces estábamos en la facultad, que ya digo, no éramos muchos, habíamos organizado, pues eso que se organiza siempre, un aula poética donde se daban conferencias, donde empezamos a dar conferencias pues algunos de aquellos que convivimos en aquellos años como estudiantes de la facultad, Pascual González Guzmán, Manuel Cano, Nicolás Marín, y organizamos en el año, en la primavera del 50, un homenaje a García Lorca, una semana de homenaje a García Lorca, que fue muy agitado porque hubo llamadas de, vamos, del gobierno policía civil presente, llamadas del gobierno civil, amenazas de encarcelamientos y cosas de esas, pero dimos esas. Sí, bueno, esto, si no recuerdo mal, venía un poco por la guerra que en ese momento se surgió con lo del centenario, de si era la primera vez que se podía organizar o en qué fecha se pudo organizar actos en relación a Federico García Lorca. No, indudablemente es que se decía, en aquella ocasión yo escribí un artículo en el periódico Homenajes a García Lorca, en el que decía que, en fin, que esa, que el primer homenaje a García Lorca no era el que se estaba organizando entonces, porque en el año 50 lo habíamos organizado. Ya se había organizado una serie de personas que estábamos todavía vivas y por aquí, y en fin, ya está, sencillamente. Muy bien. Terminada la carrera, usted hace el doctorado, no sé si lo comenzó antes de terminar incluso la carrera, con un riguroso trabajo en el que se encuentran afirmaciones que en cierto modo revolucionan la fonología, el habla de Cuyar Baza, en la que trata pues del famoso desdoblamiento vocálico del andaluz oriental. ¿Puede decirnos en pocas palabras qué significó este trabajo desde el punto de vista científico? Bueno, yo, eso no puedo ser yo quien lo diga, pero creo que representaba una novedad fundamentalmente metodológica y de enfoque en las tesis doctorales. Se hacían muchas tesis doctorales de hablas locales, pero generalmente de hablas locales de las zonas norteñas, donde lo que se trataba de descubrir eran las filiaciones románicas directas sin pasar por el castellano. Es decir, la dialectología era una secuela de la gramática histórica fundamentalmente, y así había nacido la dialectología a fines del siglo XIX. Y lo que yo hice fue más bien una descripción del habla, es decir, era una, más bien una gramática descriptiva que una gramática histórica. En ese sentido, desde luego, mi tesis era la primera que era sincrónica fundamentalmente, también con sus notas diacrónicas, pero fundamentalmente era sincrónica y no con el esquema de la gramática histórica. Ese es mi primer trabajo de dialectología, aunque creo que donde está mi verdadero trabajo clave en la dialectología y en el concepto de la dialectología, yo sobre dialectología, puesto que eso es lo que más me he dedicado, os puedo decir algo. El más importante, sí, lo leen menos, que es un trabajo en el área leonesa, que es el habla de Andiñuela, encuesta en Andiñuela se llamaba, encuesta en Andiñuela,
que fue el trabajo que escribí como trabajo de firma, que se llamaba entonces, de las oposiciones que hice a cátedra de gramática histórica. Ahí sí creo que hay verdaderas novedades metodológicas en ese trabajo. Y bueno, y en fin. Bueno, pero también en este trabajo se describe de forma exhaustiva por primera vez este... Sí, no, no, sí. No, indudablemente ese desdoblamiento vocálico, como lo queramos llamar, es decir, no, la existencia sí, de unas vocales pero abiertas que significan... Precisamente por eso, porque era un trabajo descriptivo y no era un trabajo que anduviera buscando raíces románicas. Con su tesis comenzará el trabajo entonces de dialectólogo, dice que antes también de a pie, ¿no?, de dialectólogo a pie. Pero este continuará con la concepción del famoso alia. ¿Qué significó científica y personalmente este trabajo? Bueno, el alia para mí representó ser lo que soy. Esto no tiene vuelta de hoja. Mis méritos fundamentalmente han sido esos. Habiendo participado en el primer atlas lingüístico que se hace en el ámbito del español, que hago pues 110 encuestas de las 230 que tiene el total, es decir, que un atlas que dirige al BAR, que organiza al BAR, en el que tardíamente se nos incorpora el profesor Llorente, pero que inicialmente no empezamos los dos, empezaron algunos más de los que entonces estaban por la casa. Pero la verdad es que no les resultaba fuerte. Es que hacer encuestas dialectales por Andalucía en los años 50 no era una tarea cómoda, ni muchísimo menos, y se necesitaba, pues quizás se necesitaba como todo en la vida, suerte. Yo tuve más suerte que tuvieron mis otros compañeros que empezaron también a trabajar, Pascual González, Manuel Cano. Quizá ellos llegaron a estrenarse a sitios donde no tuvieron quizá no encontraron quizá buenos informantes. Yo lo he contado muchas veces. Tuve la suerte de que el primer pueblo al que yo fui en la provincia de Cádiz, Facinas, sobre una aldea sobre el estrecho del municipio de Tarifa, tuve un informante verdaderamente excepcional y sosiriano. Curro el Pilaro, porque Curro el Pilaro pues me manifestó exactamente lo que era la lingüística en aquel momento ya para nosotros. Era la lingüística sosiriana, era pues la mutua relación, un sistema de signos mutuamente relacionados. Esto era el concepto de la lengua. Y entonces, Curro el Pilaro, que lo sabía todo, que tenía en su lengua bien asentada en la cabeza, analfabeto, un hombre con 60 años en aquel entonces, pues cuando me ve a mí con todos mis apuros, él me aclaraba las cosas y me decía, no, eso me lo tendría usted que haber preguntado antes, porque esto está... En fin, él tenía su orden lingüístico, me iba corrigiendo las preguntas. Pero sobre todo hay un momento en que yo me pongo a pasar las hojas del cuestionario viendo lo que me faltaba, porque aquello era espantoso, de decir, bueno, vamos a ver si yo consigo acabar esta primera encuesta y terminar y rellenar todo el cuestionario. Y me dice, no se desinquiete usted, maestro, que todo eso que tiene usted ahí apuntado lo tengo yo aquí en la cabeza. Y cada palabra jalará de la que tenga que jalar. O sea que eso era realmente, era absolutamente la doctrina de Saussure, expresada en el habla de Facinas por tu Curro el Pilar. Y claro, pues eso naturalmente me animó mucho. Me di cuenta de que aquello se podía. Y de aquella primera excursión, que era en las navidades las vísperas de Navidad, las vacaciones de Navidad del año 53, pues mis otros compañeros volvieron quizás sin entusiasmo, pero yo sí volví con entusiasmo y decidido a seguir, ¿no? Y la verdad, pues nos encontramos ya al bar y yo solos, haciendo alas durante varios años, aprovechando todo, aprovechando las vacaciones.
vacaciones, para los fines de semana, incluso cuando había algún puente, pues nosotros nos íbamos a algún sitio más próximo por aquí. Cuando las vacaciones eran más largas, nos íbamos más lejos. Y yo me iba más, vamos, y yo además, pues a veces me iba por verdaderas, digamos, urgencias. Yo era ya en aquel momento adjunto de la facultad, pero eran aquellos adjuntos que primero éramos interinos, aunque con oposición, o sea, hacía una oposición para 4 años prorrogables para otros 4. Pero luego, pues en fin, el sueldo de adjunto era una cosa que daba difícilmente para vivir. Yo me había casado. Tenía ya, pues bueno, por lo menos mi hija mayor y quizás la seguí viendo. En esos años tuve ya 2 hijas. Y resulta que, en fin, que resultaba muy duro llegar a final de mes con el sueldo de aquel de adjunto. Y había veces que a lo mejor ya, si uno podía escaparse unos días a un pueblo por ahí, en los últimos días del mes, por lo menos aseguraba que uno comía allí en la fonda del pueblo y que mi mujer y mis hijas tocaban un poco más, ¿no? Que se quedaban en casa. O sea que realmente, aparte del entusiasmo científico, había una verdadera necesidad material de estar embarcado en aquello. O sea que no todo era mérito vocacional y todas esas cosas. Siguiendo con la dialectología, pero haciendo una pirueta cronológica, nos situamos en Sevilla en 1997, es decir, una pirueta bastante considerable en el tiempo, en el primer congreso de habla andaluza, donde hace afirmaciones tales como: los que intentan normalizar el andaluz son imbéciles. En cuanto alguien tiene unas señas de identidad, aunque sean débiles, sale la vena imperialista y lo fastidia todo. Bueno, como recordará, esto fue objeto de numerosos titulares de periódicos, como el que ven aquí. Pero esto lo saco a colación un poco porque me pareció que al leer esta ponencia, lo que hacía usted era, en cierta forma, reflexionar sobre lo que había sido su trabajo como dialectólogo. Otra cosa es que, bueno, que la exposición fuera de esta forma. Si me permiten, voy a leerles, puesto que da tiempo, lo que es un recuadro pequeñito de uno de los recortes del periódico, que dice... Pero eso ya no es de mi texto. Quiero decir... Que lo que pueda decir el periódico, cualquiera sabe, no me fío. Es de sus preguntas. Es de sus preguntas, bueno, pero no, que puedo pasar sin leer. Sobre eso sí quiero hablar, porque sí. Digamos, si uno ha sido dialectólogo, lo menos que puede. Al final de la vida siempre hay que reflexionar sobre lo que uno ha hecho. No dije mucho más en Sevilla en esa ocasión de lo que había dicho aquí en la investidura como doctor honoris causa. O sea, prácticamente es el tema. De lo que he dicho, y ahora sí se va a publicar entero, Función del dialectólogo, en un homenaje que se le hizo a mi gran amigo y maestro Emilio Alarcos un año después de su muerte en Oviedo, ¿no? Porque, en fin, lo que pasa es que si uno se ha dedicado a una cosa con intensidad, hombre, al final de la vida siempre hay que pensar un poco qué estaba haciendo. ¿Estaba haciendo el tonto? ¿Estaba haciendo algo útil? O esto para... Porque claro, a uno siempre le han estado preguntando. Cuando yo empecé a estudiar filosofía y letras, la gente decía, bueno, ¿y eso para qué sirve? No digamos cuando ya la filosofía y letras se convirtió en filología, que eso ya... filosofía y letras, que decían... filosofía y letras trasladaba el nombre y le preguntaba, ¿usted estudia filosofía románica? Pues no, filosofía no, filología románica. ¿Y eso para qué sirve? Bueno, ¿Para qué sirve lo que uno hace? Eso es una pregunta fundamental. Hombre, a mí me servía, entre otras cosas, para ir viviendo. Claro, como a todos, gran parte de los presentes les sirve. Le sirve a uno para... Pero claro, si todo lo que sirve es aprender unas cosas para volver a enseñarlas y estar ahí y ganar un sueldo al mes, pues quizá tampoco es mucho. Entonces hay que preguntarse por eso. Y digamos, hemos vivido en un siglo donde gran parte de la gente que se ha
dedicado a actividades intelectuales o de investigación, se ha tenido que preguntar para qué servía aquello, y algunos no solo se lo han tenido que preguntar, sino que han tenido que lamentar. Ahí es bien conocido el caso de algunos de los físicos que intervienen en lo de del descubrimiento de la desintegración nuclear del átomo y tal, en fin, todos los cargos de conciencia que eso les ha producido, ¿no? En fin, entonces, pues naturalmente uno como dialectólogo, modestamente, porque esto de las humanidades y las letras es una cosa que, bueno, dice uno, esto proporciona menos problemas que el haber descubierto eso de la fisión del átomo. Pero no mata a nadie. No mata a nadie. No mata a nadie a la corta, pero puede matar a alguien a la larga, ¿no? En fin, que acabe. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿y todo esto de la dialectología qué? Pues uno ha estado haciendo dialectología y está haciendo la lingüística de Andalucía. Y naturalmente que todo ese esfuerzo que proporcionaba un conocimiento directo, vivo, y con toda la diversidad geográfica del andaluz, pueda ser utilizado por unos cuantos, bueno, yo les llamaba imbéciles, digamos, con un poco eufemísticamente, para que traten de crearse una cosa artificial, fundiéndolo todo, para algo que pueda tender a la desintegración de la lengua que hablamos. Si uno puede estar orgulloso de haberse dedicado a una actividad que es al estudio de la lengua española, es porque es una lengua que, en fin, que le está siendo útil en este momento pues a 400 millones de personas, que no es una bagatela, ¿no? Y que, en fin, y que porque realmente las lenguas están para entenderse, no para no entenderse. Y toda fragmentación o toda desintegración de la lengua, pues es lamentable. Porque si hubiera sido posible, porque hubieran sido otros tiempos, que el latín se hubiera mantenido unido, pues imagínense que esto de la Unión Europea, de la que tanto se habla, sería algo más estable, más sólido, si se hablara la misma lengua desde el Mar Negro hasta el Cabo San Vicente. En fin, pues por lo menos si la podemos hablar en este pedazo y encima la hemos trasladado a América y la habla toda esa gente, pues no es para que andemos buscando el modo de destrozarla, sino el modo de aunarla. Entonces ya se pregunta uno, ¿cuál es la función del dialectólogo? Andar señalando, porque decían, bueno, y el dialecto, eso ya de la dialectología, eso de ir a los pueblos a preguntarle a la gente cómo le llamaban a bubilla o a cualquier otro pájaro, a cualquier otro instrumento, o a cualquier instrumento de labranza, pues podía resultar un poco extraño, pero en fin. Había mucha gente todavía en esa dialectología primera, por eso digo que el cambio a la perspectiva sincrónica era fundamental, que creía que todo eso servía sobre todo para que en el futuro los nuevos, ya dentro de esta cadena de nuevos dialectólogos y nuevos lingüistas dedicados a historiar la lengua, pues tuvieran datos precisos, porque si nosotros tuviéramos de la Edad Media saber cómo hablaban aquellos individuos de La Rioja o de Castilla la Vieja, pues qué bien, pues a ver si en el futuro se sabe cómo hablaban los andalucianos. Lo que debe ser, si la dialectología puede servir para algo y tiene una función, y un dialectólogo puede sentirse satisfecho de lo que está haciendo, no es precisamente para que aquello sirva para diferenciar, sino que sirva como diagnóstico de cuáles son los males que afectan a una lengua, a una variedad dialectal en un momento, si esos pueden derivar hacia la desintegración. Y ponerle remedio. Para ponerle remedio está la enseñanza. Si ahora se puede mantener la cohesión y la unidad de las lenguas, es gracias a que los sistemas educativos son otra cosa, y aunque aquí en los años 50 todavía vivíamos en un país de analfabetos, y ahora ya afortunadamente no. Entonces, lo que hay, claro, cuando realmente entonces se utilizan textos míos de entonces en manuales de escolares para decir, para crear poco más o menos que la impresión de que lo que hay es que potenciar las diferencias, a ver si acabamos hablando distinto en Andalucía que en el resto del mundo hispánico,
pues la cosa empieza uno, vamos, no sé, siente uno, no siente uno el mismo malestar que los del átomo, pero vamos, también esta otra atomización tampoco le gusta a uno nada. Pero la importancia de esas diferencias sí que, bueno, la he seguido estudiando durante todo el tiempo. Incluso yo recuerdo un artículo en el que se congratula de errores que se dan en Perú y que se dan también, bueno, en el español de España. Esa es otra de las cosas. Es que cuando alguien ahora en cualquier lugar del ámbito hispánico pretende inventarse un dialecto, lo que se está inventando es una vulgaridad generalizada. Porque lo curioso del caso, lo admirable del español, no es la coincidencia de la lengua literaria, es la coincidencia de la lengua popular. Es que, en fin, aquí uno oye, dice, a alguien que dice naide, y dicen, bueno, este es que es un inculto. Pero es que el naide lo dicen en el Perú, en México y tal. Es decir, que hay una coincidencia en el vulgarismo o en el lenguaje rústico en todo el español, lo cual no deja de ser una ventaja, claro. Efectivamente. Terminado su trabajo de la ELIA, y aunque, como ha comentado, es titular de universidad, prepara las oposiciones de cátedra de instituto. Preparo las oposiciones. Las gano afortunadamente. Las gano con un éxito, digamos que ese fue un gran éxito de esta facultad, porque eran 300 opositores, 10 plazas, y 4 de las plazas las cubrimos 4 profesores de la Facultad de Letras, que podíamos vivir de catedráticos de instituto, pero no de adjuntos de la facultad. O sea, esa oposición la ganamos Pascual González, Nicolás Marín, Manolo Cano y yo, los cuatro tuvimos que abandonar la facultad e irnos a nuestras respectivas cátedras de instituto. En los institutos por los que, digamos, pasa, por llamarlo de alguna forma, es el de Cartagena, Algeciras y fundamentalmente el de Astorga, digo fundamentalmente por el tiempo, y porque creo que también fue un periodo muy importante para su vida. Sí, no, fue importante, sí. Yo entré por el Instituto de Cartagena, pero me trasladé inmediatamente. En Cartagena estuve 2 meses, al Instituto de Algeciras. Y de Algeciras no me trasladé voluntariamente, me aconsejaron que me trasladara si no quería verme en trances peores, porque no le era grato la literatura que yo enseñaba y esas cosas, no le era grato al obispo de Cádiz. Cosas que pasan. Un obispo que luego fue muy famoso y sentó plaza de... De progres, sí. Bueno, en fin, muy conocido, pero vamos a dejar al obispo. Si no vaya que haya denuncias, sí, no. El caso es que yo me marché a Astorga, pero claro, hay veces que es que la vida es así. Que una cosa que parece que es un castigo que uno le imponen, pues se convierte realmente en un hecho afortunado. Yo llego a Astorga, y entonces, como de todos modos el funcionamiento era, yo podía ser un individuo más o menos no grato que se mandaba a Astorga a ver si allí, rodeado de tanto cura con obispo incluido allí en la casa al lado, podía estar, sosegarme. Me mandan a Astorga, pero resulta que se van los 2 catedráticos que habían pedido concurso de traslado y me encuentro yo inmediatamente con que soy el director del instituto. Porque el director tenía que ser un catedrático numerario y yo solo quedaba yo. Con que entonces a mí me nombran, no me nombran, vamos, era automático, el paso a ser director del instituto. Pero es que además ocurre también que en ese mismo momento, un par de meses después, nombran director general de enseñanza media a un catedrático de filosofía de Madrid, a don Ángel González Álvarez, que era astorgano, era de Vega Magaz, pueblo a 3 kilómetros de Astorga. Entonces resulta que yo me convierto en el director del instituto del pueblo del director general de la... Y eso pues no dejaba de ser una ventaja, ¿no? En fin, cuando si yo llegaba, por ejemplo, al ministerio porque quería resolver algún asunto, en cuanto se enteraba el director general de que estaba el de su pueblo, pues me pasaba para comentar un poco la actualidad y preguntarme por el alcalde, que si seguía, en fin, esas cosas, ¿no? Y eso me hizo pues tener con él una relación amistosa que me permitió luego, en el año 63, estuve 6 años en Astorga, y en el 66... que me invitaron, que fui profesor visitante en los Estados Unidos,
en la Universidad de Maryland, que eso que no hubiera podido quizá aceptarlo, porque para irse 3 meses a los, bueno, un semestre, que son 4 meses en definitiva, a los Estados Unidos, pues hubiera tenido quizá que pedir la excedencia y dejar un año entero de cobrar, por lo otro quizá ya no compensaba. Pero en fin, pues cuando yo se lo conté eso a mi director general, aquel un fin de semana de los que venía con frecuencia a Astorga y tal, pues me dio todas las facilidades y me lo arregló todo y yo pude ir sin fallar, en fin, todo perfecto. Es decir, que aquello se convirtió en una fortuna, porque esos 2 viajes a los Estados Unidos, aparte de lo que podían representar de mérito en el currículum de profesor visitante, me permitieron estar en el momento preciso, sobre todo la segunda vez, fue en el periodo inmediatamente anterior a mis oposiciones a la cátedra de La Laguna, pasándome desde las 8 de 4 días a la semana, desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche, en la biblioteca del Congreso de Washington, donde realmente se podía ver todo, tenía uno todo a su disposición, y esa cosa que luego en las oposiciones va muy bien, que es estar muy al día, saber lo último que se ha publicado, pues yo pude tenerlo, pude luego cuando oposité, pues en fin, romper la quiniela, digamos, porque yo ya era un catedrático de instituto en Astorga, de director del instituto, que no contaba para la oposición, pero en fin, en cambio, pues la gané y además fui el número uno. Bien, de ahí, al sacar la cátedra de universidad, opositar a la cátedra de universidad y sacarla con el número uno, se traslada a La Laguna. Y ahí pasa bastante tiempo. Nueve años. ¿Qué nos puede decir, también resumiendo bastante, de esos años en la Universidad de La Laguna, donde es conocido que crea la llamada Escuela de Semántica Española, le llamo yo, para que no sea de La Laguna, porque para que coja Granada y Madrid, porque si no, no coge Granada. Bueno, yo llego a La Laguna, yo gano la cátedra, eran La Laguna y Sevilla las dos cátedras, pero el que gana la cátedra conmigo es Tomás Buesa, que había sido profesor mío en esta universidad, sustituyendo al Bar algún año y tal. Y, en fin, yo lo vi que él se ponía muy triste porque tenía casa en Sevilla, era junto en Sevilla y yo le iba a pisar Sevilla. Él consideraba que, claro, lógicamente yo, granadino y tal, iba a escoger Sevilla porque iba a ser el número uno. Entonces le dije, bueno, no te preocupes, yo me voy a La Laguna, tú quédate en Sevilla. Y yo por aquellas fechas había muerto el catedrático de Salamanca. Y yo me vendré a Salamanca. Yo fui a La Laguna con ánimo de volverme al año siguiente a Salamanca. Pero la verdad es que después de los 6 años, de los 6 inviernos que yo había pasado en Astorga, con esos fríos espantosos, y pensar en un regreso otra vez a ese tipo de invierno, después de cuando, mientras uno se estaba bañando en Navidades allí tranquilamente en las costas de Tenerife, pues se nos hizo un poco duro eso de volver a los pies fríos y esas cosas, y decidimos quedarnos. Vamos, lo decidimos mi mujer y yo. Ya había conseguido también el traslado en instituto a Tenerife y ya nos quedamos allí durante 9 años. Cosa que produjo bastante sorpresa, porque en Salamanca contaban con que yo iba a Salamanca. Incluso mi luego compañero de Madrid en la academia, Fernando Lázaro Carreter, en una ocasión en que coincidimos en Madrid, me invitó a cenar, pues para orientarme sobre lo que iba a encontrar en Salamanca. Siempre esa lección previa de, no, pues fulano es así, perengano es de este otro poniéndole modo. Poniéndole en antecedente. Y cuando después de toda esa explicación sobre lo que iba a encontrar en Salamanca, yo le dije que no iba a concursar a Salamanca, y dijo, hombre, pero cómo, en fin, se quedó pasmado. Y me dijo, pero cómo es posible, pero en fin, es que la Universidad de Salamanca da mucho más prestigio que la de La Laguna. Entonces yo, quizá en un alarde de orgullo y de vanidad, dije, no, lo importante no es una universidad que le dé uno prestigio, sí, sino prestigio. Darle uno prestigio a la universidad en la que esté, y a lo mejor yo... En fin, y bueno, pues no me prestigio, pero de todos modos, indudablemente a la Universidad de La Laguna
Yo en aquel momento le di una inyección buena de actualización en muchos aspectos, sobre todo en semántica, que acababa de aparecer entonces la semántica estructural y que ahí tuvo un desarrollo muy notable. Y además se integró tanto que hasta se disfrazaba en los carnavales. También es verdad. Una de las cosas que más echo de menos de... Que, es que resulta que... Es que no me lo imagino. Ay, pues... Una de las cosas que yo había... Una de las cosas que la guerra civil se había llevado eran los carnavales. Yo recordaba los carnavales de mi pueblo y que eso pues que era, en fin, era una fiesta que uno de niño la recuerda, eso de los disfraces y tal. Y cuando los carnavales habían desaparecido en todas partes, uno llega a Tenerife y se encuentra con que allí sí hay carnavales y que la gente se disfraza. Y entonces yo, claro, disfrazarse, salir a ver el carnaval en una isla donde uno es catedrático de una universidad y hay montones de alumnos y de gente que lo conocen y que van a ir disfrazados y que le van a tomar a uno el pelo aprovechando el disfraz, pues la única solución, la única manera de salir era disfrazarse uno también y tomarles el pelo a ellos y se terciaban. Y entonces que se terciaban. Y entonces, pues eso lo practiqué siempre. Yo fui una máscara continua. Y además ocurrió una cosa. En un nodo salió, uno de esos años, salió un reportaje sobre el carnaval de Tenerife. Y entonces, pues venían las carrozas, los desfiles, tal, dice. Pero lo verdaderamente importante es el pueblo que se lanza a la calle y tal. Y el pueblo éramos las mujeres del rector, el catedrático de prehistoria y tal, y unos cuantos que ya nos habíamos disfrutado. ¿Y usted que era decano? Y yo que era el decano. Todos éramos profesores de la Facultad de Letras, el pueblo ese que nos pusieron como ejemplo de, en fin, del pueblo tinerfeño lanzado al redondel. Bueno, también muy brevemente, en estos años, además de cultivar, de seguir cultivando la dialectología, la semántica, cultiva también especialmente la crítica literaria o estudios sobre autores, son muchos los que ha tratado. ¿Cuáles son quizás sus preferidos? ¿Preferidos qué? ¿Autores? Sí, escritores, perdón. ¿Escritores? No, bueno, hombre, es que esas listas no se acaban nunca. Esas listas no se acaban nunca. No, en fin. Quizás sobre el que le ha gustado, porque no sé si es la que le ha gustado, el que le ha gustado más escribir. No, pero si yo no, bueno, yo he hecho comentarios que además han sido siempre un poco en función de las propias necesidades de clase. Yo tengo todos los comentarios de poemas, análisis de poemas, análisis de textos que pueden caer en un momento determinado. No, hombre, en fin, es que entrar en la literatura diciendo preferencias, pues se queda uno siempre escaso y pobre, ¿no? En fin, además ahí están las sobre la gente que yo he escrito. Hombre, hay ciertas cosas que sí. Es decir, Blas de Otero, yo siempre le digo, tiene, bueno, Blas de Otero le tengo una especial devoción, por ejemplo, de entre los poetas, indudablemente. Pero hay una cosa de la que yo sí puedo quizá enorgullecerme en ese sentido. Yo fui quien convirtió en clásico a García Márquez. Al año de haber publicado 100 años de soledad, porque al año de haber publicado 100 años de soledad, el discurso de la lección de apertura de curso en la Universidad de La Laguna, que me tocaba darla a mí, la di sobre 100 años de soledad. Comentarios estructurales a 100 años de soledad, que es un librito como tal lección que está publicado. ¿Qué es un clásico? El profesor que se comenta en clase. Si uno hace un comentario sobre una novela reciente, sobre la que todavía solo hay crítica periodística, en una lección inaugural de un curso académico, pues eso es darle marchamo de clase. Con que ese mérito me corresponde. Después de una corta estancia de 3 años en Granada, en el que nos dejó a algunos huérfanos aquí, pasa a las universidades, primero a Autónoma durante un año, ¿no?, y después a la Complutense de Madrid. ¿Y le gustaría señalar alguna diferencia entre estas universidades o pasamos ya a su periodo la academia? No, en todas las universidades pues ha tenido uno
un ambiente de amistoso y de grato, porque en todas tiene unos amigos y en todas ha dejado discípulos. Quizá era más cómodo, quizá en la universidad donde me podía resultar más cómodo a mí, que un profesor siempre de asignaturas del último curso. Pues hombre, la Complutense quizá tenía un nivel superior en el sentido de que, claro, de que la cantidad de la concentración de profesores de primerísima línea, es que tener unos alumnos en quinto curso que habían tenido el griego con Adrados, el latín con Mariné, la crítica literaria con Lázaro, la dialectología o la historia de la lengua con Alvar, pues claro, la verdad, le aliviaba a uno mucho el trabajo, porque había muchas cosas que... Y en cambio, en las otras universidades, lo mismo, en la Laguna que en esta, pues había en cambio más fallas todavía en los cursos previos, y estaba la cosa más dividida, pero en la Complutense indudablemente eso sí ocurría. Quizá ocurría entonces y ya no ocurre ahora, pues porque como ya la fluidez esa y el concurso de traslado y la posibilidad de ir de una universidad a otra se ha cegado bastante, pues ya es más complicado. Pero entonces indudablemente se notaba. Los buenos alumnos habían tenido ocasión, digamos, más completa, ¿no? No tenían fallos que en cualquier otra huecos. Universidad se notaban, había huecos ahí, había cosas que no conocían. En ese sentido, sí, indudablemente, hay que reconocerlo, era así, por lo menos en esos años. Y llegamos a 1986, que es un año especialmente importante para usted, no solo en ese año, sino por la trascendencia que después tuvo, que, como sabe usted, yo coloquialmente le digo que fue el año que lo coronaron, que lo hicieron académico de la Real Academia, propuesto por don Manuel Seco, don Emilio Alarcos y don Miguel Delibes, y haciendo el discurso de contestación su maestro don Manuel Álvar. ¿Qué ha supuesto a grandes rasgos su entrada y su trabajo de tantos años en la Academia? Ya sé que es una pregunta... Hombre, ha supuesto, digamos, una gran alegría. Es que seguramente en ese momento... en que además lo que iba a ocurrir un año, bueno, pues ese mismo año, porque yo, a mí me eligen en junio, a primeros de junio del 86, y leo el discurso el 15 de febrero del 87. Ese año 87, que con la nueva legislación lo iban a uno a jubilar. Pues la verdad, en el momento es en que lo jubilan a uno de la universidad y que lo van a dejar para irse a pasear al retiro, y si en vez de ir a pasear al retiro se desvía uno un poco y puede ir a la academia y seguir ahí haciendo cosas, pues no se queda uno en ese paro tan, digamos, además tan injusto, que entonces se produjo con una serie de profesores, para que unos años más tarde pues decidieran a ver, volver la jubilación a los 70 años. A los 70 años y tal. En fin, pues bueno, eso es lo fundamental, es que en esa jubilación anticipada a mí ya me cogió una actividad y vida en la academia y no me ha resultado quizá tan dura como le pudo resultar a otros, el que les quitaran 5 años de vida docente. Y en ese sentido, pues por otra parte, la Academia Española es una institución, hombre, si uno se ha dedicado toda su vida a estudiar el español, si uno tiene conciencia de que el verdadero tesoro que poseemos todos los que hablamos esta lengua es hablar esa lengua con esa extensión y esa fuerza que tiene en el mundo, pues que entre uno ahí en esa institución que cuida de ella y que la atiende y que está en relación con todos los demás países. Yo he sido además presidente de la Asociación de Academias durante varios años, durante 8 años. Y de la Comisión Permanente. De la Comisión Permanente sigo siendo, lo que pasa es que ahora yo he sido presidente, pero como en esta ocasión
Ha entrado también en la comisión el propio director de la academia, pues naturalmente al director le corresponde la dirección. Pero bueno, la dirección, en cualquier caso, es lo de menos. Yo he estado formando parte de ese grupo y creo que se hace un trabajo decisivo en el sentido de eso, de mantener la cohesión de la lengua, la unidad de la lengua y evitar fracturas. Por otra parte, pues la academia realmente es un modo de sin fin. Si ya es grato el haber pasado por una serie de universidades donde en cada una de ellas ha tenido, pues indudablemente en cualquier universidad, un grupo selecto de colegas, de gente de altura intelectual, con las que se puede hablar, con las que se puede cambiar impresiones, con las que se puede reflexionar, pues la verdad la Academia Española todavía, digamos, aprieta más ese núcleo de gentes con las que verdaderamente puede resultar muy grato el convivir y el tener ocasión de, por lo menos, de hablar con ellas un largo y tendido un día a la semana. Y una pregunta que seguramente no le va a gustar, pero solo le voy a hacer una que no le va a gustar. Bueno. Porque, bueno, ahora se ve la imagen de la academia más modernizada, se ve con más medios que en un momento determinado no tenía. Hasta vimos en televisión que pasaba por allí, pasaba por lo menos Bill Gates, ¿no? Que como símbolo de modernidad, además de otras cosas, se nombran académicos más jóvenes. Pero lo que no se acaba de nombrar son mujeres. ¿Qué les pasa a ustedes, los académicos, con las mujeres? Hombre, a mí, yo creo que a los académicos las mujeres... Porque hay mujeres intelectuales. Sí, bueno, vamos a ver. Quiero decir, una maravillosa Carmen Martín Gaite. Yo no quiso ser. Ya lo sé. Carmen Martín Gaite no quiso ser académica, se le ofreció varias. Se hizo académica a Ana María Matute. Hace de esto ya 4 o 5 años que debe hacer, porque el tiempo pasa. Yo ya nunca sé si son 3 o son 5 los años que han pasado de algo, o son 20, pero bueno, no, de estas 5 o 6. Ha venido a la academia dos veces que yo sé. Pero también habrá hombres que hayan ido solo dos veces. No. Lo, hay algunos que fueron tales, bueno, pero de los que se han nombrado últimamente, no. Ana María Matute no ha aparecido por la academia. Bien es verdad que antes estaba Elena Quiroga, que se iba todos los jueves cuando yo entré, y estaba Carmen Conde, que no iba ya entonces, pero no iba entonces porque ya estaba enferma cuando yo entré. Es decir, que yo he conocido 3 mujeres en la academia. Yo he firmado una candidatura femenina en una ocasión que no prosperó, que fue la de Ana Diosdado, que me parece pues que tiene una entidad para ser académica y para precisamente pues, un teatro en su momento fue un teatro de gran interés, luego ha hecho guiones de series de televisivas y cosas, ha sido actriz también, es decir que yo aduje todos esos méritos. Bien es verdad que era en esa ocasión que en que compitió con Ana María Matute y se eligió a Ana María Matute, pues también. La única diferencia es que eso, pues Ana María, que es una de las cosas que a veces cuentan también en la academia. Ana María Matute vive en Barcelona y, claro, para asistir a una sesión académica tener que tomar un avión es mucho más complicado que Ana Diosdado, que vive en la Plaza de Colón y que puede ir andando en un cuarto de hora. Podría haber ido. En fin, en cualquier caso, creo que... Hay sillones ahora mismo vacantes. Sí, hay sillones vacantes. Miembro del jurado del Premio Cervantes. También me va a hablar de eso. Bueno, es una curiosidad. Si no, yo digo, bien, es una curiosidad. Sí, hasta donde pueda ayudar. Bueno, ¿qué es lo que puede decir de lo que pasó? Pues no pasó nada más que ganó un umbral por 6-4. Eso es lo que ya pasó. Está. Hombre, claro, en fin. Y después lo demás, pero ya fue guerra de escuelas. Que durante mucho tiempo hubo un empate a 5 porque se les había ocurrido hacer un jurado par, que eso no tiene... Se les ocurre hacer un jurado par, porque parece que está previsto así, pero bueno, es que claro, eso es absurdo, un jurado par es absurdo porque se puede producir el empate con facilidad, dado que las gentes que concurren, pues bueno, pueden tener, estar divididas las preferencias. Efectivamente. Y
Y entonces eso se mantuvo durante mucho tiempo. ¿Que cómo se deshizo? Pues que alguien cambió en un momento determinado, tendría prisa por irse ya, estaría harto, o cualquiera sabe qué, porque uno no puede entrar. Pero de pronto, pues hubo un cambio en la votación y tuvo un voto más y salió. Ya está, ya está. Eso es todo lo que pasó este año en el premio Cervantes. Que como está más disputado que otras veces, yo he estado dos veces en ese jurado. Y la otra vez fue cuando se le dio a Delibes y no hubo problema, porque en fin, prácticamente fue por unanimidad o casi unanimidad. Creo que hubo un voto que al final tuvo un voto menos del total. Pero esta vez pues estaba la cosa más igualada y ya está. Bien, hablar de don Gregorio Salvador y no hablar de sus polémicos libros como La lengua española y las lenguas de España, Política lingüística y sentido común y otros tantos trabajos, sería escamotear parte de su historia. Con estos y otros escritos, con sus afirmaciones y también con las deformaciones que se han hecho en las publicaciones más o menos interesadas, como por ejemplo las que afirmaban que usted estaba en contra del bilingüismo, ha sido asociado durante mucho tiempo al, digamos, al conflicto de las lenguas o al llamado conflicto de las lenguas, pues, puesto que fue el nombre que le pusieron. Y ha sido atacado desde muchos puntos de vista, pues le ha dicho de todo, carca, bueno, usted sabe todas las cosas que se le ha dicho. ¿Quiere decir algo al respecto? ¿O ya considera que es un asunto bastante trillado? No, sí, bueno, no, un asunto trillado, no. Trillado además, por usted, en cuanto que siempre, incluso usted me comentaba que cuando surgía una cuestión de estas, el representante por la academia siempre era usted, ¿no? ¿Cómo el representante? El que iba a hablar cuando había alguna solicitud a la academia de... Sí, no de... Bueno. De problemas pues, de este tipo, pues que siempre iba usted y que llegaba un momento en que ya estaba cansado de... Sí, pero que no, en fin, si yo no el problema, yo mis ideas son bastante claras al respecto. En cuanto a la calificación política, lo único lamentable es que lo que ha sido las reivindicaciones de lenguas minoritarias y de todas esas cosas, que no ha sido para el bilingüismo, sino con pretensión de monolingüismo, que eso es lo malo. Si lo malo no, lo malo es que resulta que hay un asunto en el que en España se están faltando a los más elementales derechos humanos, que es la imposibilidad que hay en una parte del país de que los padres puedan mandar a sus hijos a que los enseñen en la lengua que hablan en casa, que por otra parte es la segunda lengua del mundo en extensión y en presencia, y tienen que aprender otra. ¿Qué está ocurriendo? No digo nada más que esto, por ejemplo. Si antes hablábamos del vulgarismo generalizado, del vulgarismo en el habla, esa coincidencia en el vulgarismo que está muy bien y tal, y que la gente que dice... Naide o dice Aiga y dice esas cosas. Pues ahora hay personas de relativo nivel en Cataluña que de pronto las oye uno por ahí en televisión y dicen Aiga y Naide también. ¿Por qué? Pues claro, proceden de una clase de unos inmigrantes que no dominaban la lengua y en vez de enseñarles en su lengua les están enseñando en catalán, con lo cual no abandonan el vulgarismo. Pues eso es una historia lamentable. Y desde luego, en fin, es que es muy bonito tener actitudes de ese tipo, tener actitudes carcas, porque eso es lo que hace los que se han inventado todo eso. No va a resultar ahora que, en fin, que todos los nacionalistas, esos creadores de los distintos nacionalismos, eran los gentes avanzadas y progresistas. No, lo progresista ha sido el internacionalismo. Y ha sido justamente el respeto a las minorías, pero también la extensión de las lenguas. Digamos que lo grave, ahora mismo, vamos, por poner un ejemplo que está vivo estos días. La Revolución Mexicana, en su momento, ¿qué hizo? Pues fue la que ha producido la castellanización de México. Sí, además, cuando se habla, sí, que como todo se falsea y se dice... La imposición imperialista de España. España no impuso nada.
han sido luego las repúblicas hispanoamericanas, una vez conseguida la independencia, que dijeron, necesitamos una lengua común y esto hay que entenderlo. Pero como en México la cosa iba más atrasada y había más lenguas, fue la Revolución Mexicana y durante años los que han estado castellanizando. Pero claro, había zonas donde prácticamente no estaba casi. Chiapas, Oaxaca. Claro, y que dicen, no, pero las lenguas, ¿pero qué lenguas? Si es que hablan una en cada aldea. O sea, hay lenguas de 500 hablantes, lenguas de 10.000 hablantes. Así naturalmente es muy fácil mantener explotado y arrojado y encerrado a un pueblo. ¿Cuándo se están castellanizando? ¿Cuándo están aprendiendo español ahora y con bastante celeridad los de Chiapas? Desde que ha aparecido el subcomandante Marcos, este del que habla esto hacia los periódicos, porque como él no habla nada más que español, pues, y los otros no se entienden entre sí, pues resulta que en estos últimos años la castellanización de Chiapas, que estaba, ha desaparecido. O sea, si se quiere unir a la gente para buscar un horizonte a su vida, pues tienen que hablar en la misma lengua, porque si no, no se entiende. Esa es la cuestión. Entonces, hablar de, en fin, que a esa actitud la llamen, le pongan el nombre equivocado, es lo que resulta verdaderamente lamentable. Bueno, sí, el además haciendo aquí... El consiste en hablar en lenguas generales, fundamentalmente, y en el respeto a las minorías. Pero el respeto y no digamos cuando el respeto no se pide ya para una minoría, sino para una mayoría, que es lo que ocurre en el caso de España en los distintos dominios. En ninguna de las regiones bilingües la mayoría habla la lengua de la región, sino la lengua general. Bueno, y además aquí haciendo un recuerdo a su querido amigo Marsa, y admirado por mi parte, en cuanto a caso curioso, de mal visto antes de morir Franco porque enseñaba catalán, y mal visto cuando ya vinieron otros tiempos, porque quería también que se enseñara español, es decir, que la lengua materna se respetara en pero la enseñanza. Sí, la cosa es fundamental. Sí, es que la libertad que debe tener el alumno, y el alumno en esas primeras edades no es el alumno, sino el padre, para que su hijo lo enseñe en la lengua que prefiera, es que en cuanto se cierra en banda una cosa, la enseñanza hacia una sola lengua, pues naturalmente se está atentando contra un derecho fundamental. Derecho contra el que atentó Franco a partir del año 39 o 38, cuando reconquistó Cataluña, y los demás países, antes el País Vasco y tal. Y, bueno, atentó relativamente, porque también hay que decir, ya puestos a decir, eso hay que recordarlo todas las veces que sea menester, que si la primera vez que el vasco se enseñó en las escuelas, las primeras ikastolas que se abrieron fue en 1963, que me parece que por muy ignorante que sea en cronología histórica, se sabe que está en la plena dictadura. ¿Por qué? Porque se lo pidieron los obispos vascos. Corrección que me hacen algunos de estos vasquistas peligrosos. No, no fueron los obispos, fue solo el de San Sebastián. Bueno, pues el de San Sebastián. Acepto la corrección. Vélez y Artúa, dicen, pues Vélez y Artúa. Pero Pérez y Artúa, como Franco lo tenía allí instalado en San Sebastián todo el verano prácticamente, en el Palacio de Ayete, pues el obispo iba a verlo de vez en cuando, ah, que queremos que tal, que el vasco está perdiendo, tal, y les autorizó y les subvencionó las ikastolas. Y esos de las ikastolas de aquellas, pues ya se sabe los que son ahora, ¿no? Lo que empezaron a fraguarse en las ikastolas esas que se abrieron en el 63, esos están ahora en pleno ejercicio de gimnástico. Sus derechos de dinamitar lo que se ponga por delante. Bueno, y así llegamos temáticamente, aunque no cronológicamente, a su inmensa producción de artículos periodísticos, donde su prosa frágil, su guiño cómplice, su preocupación por cualquier problema o hecho, yo no sé si tenemos que tiempo, tenga, terminamos enseguida, que tenga que ver con latidos vitales, lo han convertido en un famoso articulista. Prácticamente yo creo que he hablado de todas las cosas, desde el fútbol, la ETA, incluso a las cosas más cotidianas, sí.
en los diferentes artículos que están recogidos, algunos en uno publicado aquí en Granada y otro en Un Mundo con Libros, de Espasa-Calpe. Otras obras importantes de esta época, pues está también Historia de las Letras, etcétera, etcétera. Pero si esto no fuera poco, usted se atreve con la literatura en cuanto que creador. La verdad es que la unión de su enorme bagaje cultural con su innata facilidad para hacer esa prosa fácil de la que ya hemos hablado, casi le obliga a esta actividad que inicia con su obra Curiosidades. Casualidades. Que como me he metido es prisa. Que luego empieza la gente a buscar la por ahí. Curiosidades, sí, claro. Curiosidad, pero no encuentra las casualidades. Ya que me hace la propaganda, que sea correctamente. Con la editorial las demás correspondientes. Bien, le quería preguntar nada más qué representó para usted esta actividad y si sigue o piensa seguir en este quehacer de la creación literaria. Escribir artículos de periódico, pues claro, es una cosa que al fin y al cabo eso tiene mucha más audiencia y lo lee mucha más gente que lo que uno anda escribiendo por ahí en revistas especializadas. Eso está claro. Y uno es más conocido a veces porque leen un artículo. Hay artículos de esos de periódico que, en fin, que incluso gente sorprendente y pasó el tiempo. Ese que escribí sobre mi padre, un centenario familiar. Que fue uno de los con motivo de mi ingreso en la academia, que coincidía con los 100 años que hubiera podido cumplir mi padre. Bueno, pues eso es siempre más agradable y le da uno un público mayor y además le permite a uno decir cosas. El fútbol, es que a mí me contrató Marca durante un tiempo y menudo chollo, nunca me han pagado tan bien. O sea, que venía predeterminado. En los dos o tres años que estuve escribiendo en Marca, cada 15 o 20 días, que era el tiempo que me quería en cada artículo, pues estupendo, eso estupendo, sobre todo por los beneficios. Y respecto a esas otras cosas, al libro Casualidades, pero eso es que es una distracción. O sea, cuando ya lo jubilan a uno, ya no tiene uno que andar pues escribiendo cosas así para hacer currículum, ¿no? Ya el currículum está hecho. Y cuando por otra parte ocurre que se queda uno mal de la vista, medio cegato, tiene una trombosis retiniana y pierde un ojo prácticamente, y con el otro, pues entonces ya no puede uno andar escribiendo cosas de esas que requieran mucha nota de pie de página y mucha consulta y mucho tal. Entonces, pues ponerse delante del ordenador, que eso sí lo ve uno todavía medianamente, ponerse delante del ordenador y escribir lo que se le ocurra sin mayores problemas, sin tener que andar buscando la cita y la referencia exacta, pues es un alivio y lo entretiene mucho. Hablaba antes de los artículos, bueno, también ha tenido actividades como, por ejemplo, el hacer un programa de radio. También está varios años en una radio. Y además lo querían contratar para un concurso, ¿no? Pero un concurso de adivinar de dónde no, era. Eso fue en una ocasión. Que con motivo, me parece que por estas fechas debía ser con motivo del Día de Andalucía o algo así, me llamaron de Radio Nacional de España para tener un hablar sobre las hablas andaluzas en un coloquio de esos que entre la emisora de Sevilla y la de Madrid y tal. Bueno, yo fui a Radio Nacional de España y en el otro, en Sevilla, estaba un profesor de filología también de la universidad de Sevilla, y entonces, pues, hablando de estas cosas, y le preguntaron, bueno, ¿y qué modalidad, qué acento, el andaluz de qué lugar es el que más les gusta a ustedes? El de Sevilla dijo que el sevillano. Pero yo inmediatamente le dije, bueno, pero usted no es de Sevilla, usted es quien vive ahí, pero no, usted no es de Sevilla, usted es de alguna de las aldeas de Priego. Probablemente de tenía la bola de cristal delante. Y en fin, como esas cosas uno sabe, uno sabe distinguir variedades del andaluz porque hay una serie de rasgos que enseguida. Y entonces él que no debía haberse quedado admirado porque debía saber que su habla era detectable fácilmente, no ya para un dialectólogo, sino
un alumno de dialectología aplicado lo podía distinguir. Entonces, pues aquello produjo mucha sensación y los de Radio Nacional dijeron, podríamos hacer un programa y ustedes me voy a convertir ahora en artista de variedades. Bien, bueno, podíamos señalar muchas más cosas, pues por ejemplo esto que decía de los artículos, de su enorme curiosidad le lleva a hacer unos trabajos verdaderamente asombrosos, incluso atrevidos. Sí, como por ejemplo, a mí es que me chocó especialmente el de la defensa del pelo largo en un momento determinado en el que se asociaba a persona pues sucia, etcétera, etcétera. Bien, o la misma teoría de lengua y geología de la pérdida de la F, es decir, su enorme curiosidad, originalidad y atrevimiento. Y termino con unas palabras suyas de un artículo que escribió a propósito de una frase o sentencia que dejó escrita don Joaquín Calvo Sotelo sobre la felicidad, y cuyo título es ese, la felicidad. Dejando a un lado por ahora su bello artículo tratado sobre las lágrimas. Dice, sepamos darle su medida justa a la felicidad, para reconocerla cuando se presente, para saborearla en el momento justo y no descubrirla luego, ya pasado en los perdidos caminos del recuerdo. Espero y deseo que haya sido este un momento de felicidad, o feliz al menos, aunque también deseo que todos nosotros, no solo yo, ocupemos un pequeño espacio en un recodo del recuerdo, de su memoria, usted que es un intelectual. Pues muy bien, este es un momento muy feliz.